la Junta y el compañero Gerardo Iglesias le saludan. Y nosotros queremos también dar el mensaje de Gerardo a la compañera Marta Narida, presidenta de esta organización y su junta directiva, que precisamente les admira y les felicita por su trabajo, porque es un trabajo que implica tener conciencia de clase. Y eso, compañeros, es lo que nos falta a muchos en la sociedad actual. Entonces, compañeros, de los aportes que históricamente ha hecho este sindicato a la lucha, nosotros no dudamos que en este 23 Congreso, además de ser un Congreso que se va a caracterizar por la unidad de los trabajadores de este instituto, van a contribuirnos, como siempre lo hicieron en la historia, con un análisis de la coyuntura política, económica y social del país y del papel del Citraína en esta coyuntura. Muchas gracias, compañero. Con este contexto, damos por inaugurado el 23 Congreso Ordinario del Citraína, que lleva por nombre de los compañeros Rafael Enrique Martínez Espinosa, Elías Álvarez y Julio César Cepeda Izaguirre. ¡A 50 años de lucha! ¡Aquí vamos a ir! ¡Citraína y campesinos unidos! ¡A campesinos! Así es, compañeros.